Con la idea que el ciudadano se convierta en un integrante activo del sistema de movilidad municipal y se informe sobre el estado de las vías de Itagüí, se creó por parte de la Secretaría de Movilidad la cuenta de Twitter @movilidaditagüí. La Secretaría de Movilidad, finalizando el año 2012 e iniciando 2013, nos dimos la tarea de generar nuestra cuenta de Twitter @movilidaditagüí, con el objetivo de que toda la ciudadanía estuviera informada en momento real de todo lo que estaba pasando en el municipio, e igual que ellos mismos nos fueran alimentando y retroalimentando de las situaciones que se están presentando para esto. En este momento contamos con más de 3.600 usuarios vinculados a esta actividad, lo cual nos ha dado muy buen resultado y tenemos una mejor movilidad con la ayuda de los usuarios en la vía pública. La mencionada cuenta tiene elementos que la diferencian, como la promoción de campañas de educación vial e iniciativas como numeral Patrulleritos, que se lleva a cabo en los colegios y en la vía pública. También se pueden observar las fotografías con los últimos reportes. Es de gran importancia los usuarios con nuestra cuenta de Twitter, en la medida que ellos siempre nos reportan cuando hay algún accidente de tránsito, cuando hay alguna alta congestión, cuando hay un semáforo que está malo, e igualmente nosotros damos la información respectiva a los funcionarios públicos para que se dirijan al lugar y atender las situaciones. El propósito de este nuevo medio de información es que el ciudadano tome decisiones acertadas para movilizarse por la ciudad. Asimismo, se promueven campañas de educación vial con un lenguaje adecuado y cercano al ciudadano, buscando concientizarlos en el cuidado de la vida en la vía. Hacemos una invitación a toda la ciudadanía residente de nuestro municipio y a quienes nos visitan para que visiten nuestra cuenta @movilidaditagüí y se vinculen a este gran proyecto que nos está generando muy buenos resultados, y así estamos en contacto con la ciudadanía. En lo que va de operación de la mencionada cuenta, lo que más pide la comunidad es que se reporte acerca de los cierres y cambios viales, los incidentes de tránsito, la congestión vial y los reportes de semáforos. Visítanos en Twitter a través de @movilidaditagüí, un medio de interacción con los ciudadanos.